Bueno, bienvenidos a mi canal colombiano y bueno, el día de hoy voy a entregar los primeros 100 árboles frutales a todos nuestros clientes que han depositado esa gran confianza en nuestra empresa de inmuebles. Entonces, vamos a hacer un video hoy rápidamente, vamos a comprar 100 árboles frutales. Hoy aproveché la camioneta de un amigo de que le vendí un lote y está construyendo una casa con una urbanización que tenemos que tiene una vista hacia todo el Valle del Cauca. Miren, en este vivero es el preferido mío, el que siempre mi familia ha confiado y que los árboles nos han salido espectaculares. En este vivero se venden todo lo que tiene que ver con cítricos y también se venden de estas rosas. Las mujeres que les gustan todos los jardines, las durantas, wow. Aquí tenemos absolutamente de todo. Bueno, entonces ya vieron todo lo que tiene que ver con rosas para todos los jardines. Entonces ahorita sí vamos a entrar en detalle donde tenemos los cítricos. Bueno, vamos a entrar por acá. Bueno, entonces ya aquí ya nos encontramos en el cultivo. ¿Estos son palitos de qué? Patrón, esos patrones. Ah, son los patrones, o sea, de aquí donde se saca. De donde se injerta. Ahí donde se injerta, donde injertamos ya la mandarina, los mangos. Todo, con eso, este de aquí se saca. Ese es para cítricos. Ese es para cítricos. Sí. Vea pues. Se llama Volca Meriano. ¿Volca? Meriano. Meriano, Volca Meriano. Entonces de aquí donde sacamos el limón, la naranja agria, el limón pajarito, el limón Tahití. Limón Tahití, pajarito, de todo. Vea pues. Entonces. Y este es otro patrón que se llama. Ese Zunky. Otro patrón. ¿Zunky se llama? Zunky for English. ¿Zunky for English? Ok, ya escucharon, ¿no? Bueno, entonces ¿también es un patrón? ¿También es un patrón? Claro. ¿El cual sirve para qué? Lo que pasa es que el Ica exige estos que aguantan, son más fuertes a las plagas. ¿Son más fuertes a las plagas? Ok, excelente. Aquí tenemos mandarina arayana. Tenemos mandarina Aneco. Oneco, Oneco, mírala, mírenlas. De estas las que vamos a estar entregando. Aquí tenemos limón pajarito. Miren unos injertos súper hermosos. Ese es también pajarito. Limón pajarito. Nativa dulce, naranja. Naranja nativa, de la tradicional. ¿Y este qué es? Naranja lima. Naranja lima. Van escogiendo pues los árboles frutales. Pues. Agria. Naranja agria. Este es que limón. Ah, es limón Tahití, que no le llaman. Que se va todo el limón grandote. Listo. ¿Qué más, mijo? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas? Bueno. Y estos grandotes, este limón pajarito, ¿no? Sí. Aquí ya tenemos, este limón pajarito ya está dando. Ya está cargado. Wow, ¿sí ya es naranja? Sí, ya están cargados. Estos así son más costosos, ¿sí o no? Son las matas madres para sacar los hijitos. Ah, están paradas, o sea, de esta no me podría vender. De esta se sacan los hijos, vean pues. Esta naranja común, ¿sí o no? Sí, naranja dulce. Naranja dulce común. Ah, muéstrame por acá, miren cómo están de frondosos los árboles. Y este es zapote, miren, este es un árbol de zapote. Aquí tenemos de todo. Mandarina arayana, vean. Arayana. No. Arayana. Acá está más grande. Acá está mucho más grande, mírenla por acá. Totalmente recomendado para que vengan y compren los cítricos. Aquí donde los. Aquí donde los hermanos Arango. Yo siempre le he dicho los Arangos, ¿sí o no? Miren, limón pajarito. Entonces, venga, explíqueme una cosa, ¿por qué lo tenemos así encerrado? Porque el ICA exige vender árboles sanos. Y así evitamos tanta plaga, ¿sí o no?
Ok, excelente. No cierran el negocio, sino hay que cumplirle a Lika. Entonces ya saben, para todas las personas que están interesados, escríbanme a los números que aparecen en la descripción del video, que yo con el mayor de los gustos les envío la dirección para que vengan y separen sus árboles frutales. Bueno, entonces ya vamos a escoger nuestros primeros 100 árboles el día de hoy. Entonces la idea es llevarnos 10 de cada uno, 10 de aguacate, 10 de mandarina, 10 de mangatomi, ¿qué más se me escapa? Guanábana, también me han encargado. Aunque mirar esa lista ahorita, ¿oyeron? Hoy los vamos marcando. O sea, esta es mandarina arayana de la común, ¿no? Sí, la plancha. ¿La plancha? Sí. Esa es la más tradicional, ¿no? Sí, la más comercial. La más comercial. Ok, bueno, lo que está haciendo ella ahí es marcarlos, porque como vamos a llevar tanto, entonces no nos van a confundir, porque la mandarina también se parece al palo de limón. Entonces miren, vean, de esos son los que vamos a llevar, miren esos árboles como están de frondosos, verdecitos, no le niegan nada, miren, buena tierra, miren por acá, ¿sí pira? ¿Sí pilla? Pura tierra limos. Entonces se preguntarán que a dónde están las mangas, están en la parte de afuera, igual que los aguacates. Entonces aquí este cultivito ya va creciendo fuertemente. Por ahí está mi amigo Don Víctor, el hombre, le vamos a cachetear hoy la camioneta. ¿Sí o no, que Don Víctor? ¿Ah? Fue con doble propósito. La idea era entregarle sus 5 árboles frutales, pero también ir a aprovechar el carro. Lo veo bien ahí con ese detalle. Yo creo que merece hasta otro arbolito, ¿sí o no? Ya 10. Ya 10, ¿no? Bueno, entonces por aquí ya estamos seleccionando nuestros primeros 10 árboles de mandarina, ya bien frondosos, ya. Esto, mejor dicho, ya están listicos solamente para sembrarlos. Miren este injerto, ya, súper bien. El hueco lo hace 40 por 40. 40 por 40, oigan, pues vean, apenas van a sembrar los árboles, 40 de hondo por 40 de ancho. Recuerden que eso no va incluido en la compra del lote, no, yo le regalo los árboles, pero y ojalá si me traiste los árboles y la sembrada, que no, tampoco hasta, pero sí tengo la persona indicada, si ustedes quieren que nosotros los sembremos. Lo bueno es que aquí me van a dar ñapita, eso es lo único bueno. No se ría, que sí, de verdad. Bueno, estamos aquí con Don Guillermo. Guillermo les va a explicar algo de por qué se le mocha este pedacito como de tallo, ¿sí? Sí, es un tallo. Es un tallo, mire, vea. Todo lo que va a hacer ahí es mocharlo. ¿Para qué? Cortarlo para dejar libre el injerto. Ok. Y que siga él su crecimiento. Siga normal hacia arriba, que no se va hacia los lados. Exactamente, hacia arriba, sí. Ok. ¿Y así se le hace a todos? ¿Y hay que untarle algüita ahí o se puede dejar así? No, pues se puede dejar así para que el mismo solo lo cicatriza. Okay. O untarle algún cicatrizante. Hasta sábila, yo he escuchado mucho sábila mamá, también. Uno utiliza mucha sábila. Sábila, cómo no, correcto. Ajá. Sábila, exactamente. Este es un árbol de mandarino. No, felicitarlo, vea. Yo siempre hemos comprado los árboles donde la familia, los arangos. Siempre la finca de nosotros anda de Lucerna. ¿Usted se acuerda de mí o no? Siempre vengo con mi tío Ambrosio, Juan Evangelista. Sí. Einstein. Ambrosio es el que me llama. Sí, Ambrosio, mi tío. Entonces, nosotros siempre le hemos comprado todos los cítricos. Este vivero se llama El Paraíso. Está sobre toda la vía que viene desde el Cerrito hacia El Placer. Entonces, para que sepan y vengan y nos visiten. 10 de arayana, 10 de pajarito, 10 de naranja. Listo, entonces de la que es de la nativa común. Y 10 aguacates, que no puede faltar.
¡Qué majera! Ah, manga, manga Tommy tiene. Manga Tommy, sí. Ole, les cuento que me está olvidando el listado. Vamos a ver, no manar garrote. Están bonitos. Ah, entonces todos van para Santa Elena. Sí, todos van para Santa Elena. Bueno, ahora falta la encina, cierro la encina. ¿Ah? Ay, verdad, la ñapa. La ñapa. Sí, este colombiano limón que no pida ñapa. Este limón lo están utilizando para mandarla para San Andrés. ¿Sí? Sí. Pero para el limón pajarito, ¿pero el limón qué? Mandarino. Limón mandarino. Mi amigo aquí. ¡Ay, hombre! Ya, don Víctor. Seguro que lo quiero tanto, hombre. Son los vecinos que uno necesita, Dios mío, bendito. Camioneta 24-7 a la hora que quiera, nomás. Venga, arrime por ella. Qué pena abusar de su confianza, don Víctor. Ay, hombre. No, yo creo que ahí nos caben, ¿sí o no? Porque no van a decir que no estamos en toda la hora. Oye, es que trabaja Alexis, ¿no? Claro, ya. Ya la necesitamos más. Lo veo muy bien. Está lucido, Alexi, está lucido sí, usted. Sí, sí. La otra semana, ¿por qué qué? Están normalísimos. Ah. Entonces se les desbarata el sostenedor, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Son los de aguacate, miren, aguacatico, el que tanto promociono. Ah, bueno. Se ve muy bien. Lujo de bingo. Claro, para que se desarrolle el injerto. Yo cogió y pum, le arrancó toda la dos. Claro, ahí se le dan lindo. Pero ahí faltan pajaritos. Sí, falta pajaritos, ¿sí o no? Sí, claro, sí, están separaditos. Es que ahora le quita la cinta ya al aguacate. Ah, listo. Al aguacate le quitamos la cinta. Iba Marcus y va a Choquet. Grande, ¿sí? Sí, ah, bueno. El primero que cargue se lo regalamos a usted, lo traemos. ¿Le digo que le quiten esa cinta? No, quitemos la cinta. ¿Esa cintica se le quita? ¿Por qué se le quita? Para que no se ahorque el injerto. Ah, ya. O sea que eso es para que agarre el injerto nomás. Eso, sí, que no se vaya a dañar. Oye, este está como duro. Ah, ya. ¿Cómo que lo amarró usted? No, que no se injerta. Listo, claro, ya está súper prendido. Y ahí le quita uno todas las lluvias. Entonces le dicen que ponga un tornillo para que le vaya a decir. Eso ya aprendió algo, a quitar hojas. A quitar. Aquí todos los días aprende uno algo nuevo, vea. Aquí seguimos cargando, vamos súper bien. Y aquí ya llevamos 30 árboles. Los voy a dejar ahorita también con la con las tomitas cuando estamos entregando los árboles frutales a los lotes que nos han comprado. También les pedimos un poco de paciencia a las otras personas que no les hemos podido entregar los árboles frutales. De verdad y de corazón. ¡Ay! Qué pena, pero se nos ha dificultado de pronto la entrega de los árboles frutales. Pero si yo me comprometo en algo, lo hacemos, mi hermano. Entonces, mejor dicho, ahorita van a ver la otra parte del video. Estamos entregando los árboles frutales del lote que nos compraste. Entonces, aquí estamos. Entonces, venga, escoja.
Ay, bueno, sí, entonces de ahí mandarina neco, una mandarina neco, aguacate, también. De todo, mejor dicho, escoja. No. Neco, entonces, mira, entonces vamos a sacar el primero por aquí. Neco. No, está grandote. ¿Grandote? Sí. Mire, todos estos son neco. Mire, este está grandote. Está mejor, ese es. Este mejor. Por lo menos aquí hay limón Tahití, aguacate, ¿no? Mandarina. Ah, limón pajarito, sí. Esos son los de... Aquí está pajarito. No siendo más, que Dios me los colme de muchas bendiciones. Adiós.